señal de protesta ante la indolencia. Sara Peralta no tiene casa, pero eso no es lo que la hace llorar. Justo hace un año, su madre, la actriz Adela Peralta, era rescatada con vida de entre los escombros de su edificio en la capital mexicana, después de que un terremoto de 7.1 grados Richter deshiciera el inmueble. Un verdadero milagro. ¡Está viva! Adela pasó 32 horas bajo toneladas de escombros en un lugar donde 9 personas fallecieron, y a todos sorprendió por su gran fortaleza ante la vida. No se mueva, señora. La vamos a sacar de aquí, no se mueva de aquí. Decía yo, pero pues ¿a dónde me voy a mover si no me puedo ni sentar? La actriz, bailarina y compositora, famosa por su personaje de la payasita Tiki Tiki, falleció en marzo, a los 88 años de edad. Y su hija sabe que al final, el terremoto fue el que se la llevó. Que me dijo, hija, salí por ti. Y yo le dije, hiciste una hija fuerte. Puedes caminar a la luz cuando quieras. Y no supe lo que dije. Por eso hoy Sara salió a las calles de la Ciudad de México como cientos a exigir a las autoridades que le ayuden. Dijo a Univisión que a ella y a sus vecinos les exigen pagar un crédito millonario para reconstruir sus departamentos, a pesar de que la estructura del inmueble era irregular. No sé mucho de la negligencia. Lo único que sé es que yo no tengo para pagar. Eran unas varillitas de un tamaño como de mi dedo pequeñito y eran 6 pisos. Los estragos del sismo también se notan en las calles de la capital mexicana, no solo en personas como Sara. Según las autoridades, todavía 438 inmuebles están en riesgo de colapsarse y no han sido demolidos, como este. Por eso, entre los homenajes, las misas y las lágrimas que dejan ver que las secuelas del terremoto no se han ido de este país, Sara seguirá gritando para que hasta su madre, esté donde esté, sepa que no se rendirá. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.